Rubén Gutiérrez, ¿cómo está, alcalde? Los saludamos aquí desde Santiago y también a todos ahí, los vecinos de Puchuncaví, Quinteros, toda la zona. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Alcalde, cuéntenos cuál es la situación ahora en su comuna específicamente, porque sabíamos que respecto al día de ayer incluso los índices habían empeorado. Sí, bueno, lamentar nuevamente estar en esta situación, que la comuna se vea expuesta ya una vez más a una situación, ¿no es cierto?, una concentración mayor a lo que establece la norma de dióxido de azufre el día, ¿no es cierto?, la madrugada, el día domingo para el lunes, y que posteriormente, ¿no es cierto?, cerca de las 11 de la mañana termina con estudiantes con problemas de intoxicación, profesores, y esta afectación que se sigue repitiendo. Para nosotros es un tema complejo. De hecho, lo conversábamos ayer con el gobernador, con el Seremi Medio Ambiente. Esto necesita llegar a un fin pronto. La comuna, ¿no es cierto?, no merece, ¿no es cierto?, décadas de esta situación. Y obviamente creemos que los instrumentos de gestión ambiental que hoy día se están aplicando deben ser revisados, porque claramente con lo sucedido ayer creemos que no está haciendo lo eficiente y lo que la comuna merece. Ahora, de todas maneras, lo que se acepta aquí en Chile como norma es bastante más elevado de lo que se acepta a nivel mundial y, qué decir, en países de la Unión Europea. O sea, ya teniendo un nivel de tolerancia respecto de las autoridades ambientales bastante alto a lo que son las emisiones, las tenemos sobrepasadas por ese nivel que ya es alto, el permitido. Efectivamente, bueno, acá hay que hacer una revisión completa, no tan solo de las normas, sino que también de las instalaciones que hoy en día están en la Bahía de Quintero. Hay que recordar que nosotros tenemos empresas que tienen más de 50 años, muchas de ellas no se han sometido al sistema de evaluación del pacto ambiental, y claramente, ¿no es cierto?, no se le pueden exigir normas mayores a instalaciones que son antiguas, ¿no es cierto?, que no tienen los sistemas ni la tecnología de abatimiento, ¿no es cierto?, para poder contener todas las emisiones que hoy día generan. Para nosotros es un tema que lo hemos puesto en la mesa, tanto el alcalde como el consejo municipal, ¿no es cierto? Ya por décadas, ¿no es cierto?, hemos planteado que este problema tiene que abordarse de manera seria, de manera profunda, y que las normas que simplemente, ¿no es cierto?, y que busquen proteger la salud de las personas y la protección del medio ambiente, tienen que ser normas que obviamente, ¿no es cierto?, se puedan fiscalizar y que la empresa la cumpla, porque si no es letra muerta. Ahora, alcalde, La Superintendencia de Medio Ambiente, después de la reunión que tuvo la ministra de Medio Ambiente, precisamente Maisa Rojas, con otras autoridades, decidió imponer una, digamos, una medida inmediata a las empresas para que comiencen a disminuir las emisiones. Está bien, la mirada que hay que tener es a largo plazo, pero hoy día se está produciendo la emergencia. ¿Qué es lo que se va a hacer en lo inmediato? Sí, bueno, esa medida, ¿no es cierto?, fue lo que la municipalidad le planteó ayer al gobernador y al Seremi Medio Ambiente. Hoy en día, ¿no es cierto?, esta gestión de episodios críticos, cuando hay una mala calidad, llamémoslo así, una mala condición atmosférica, una mala ventilación, y que obliga a la empresa a ajustar sus planes operacionales, estamos viendo que no está dando resultados. Por lo tanto, nosotros fuimos lo que le transmitimos al Seremi Medio Ambiente y le transmitimos al gobernador que estos planes operacionales se tienen que ajustar en todas las instalaciones que están emplazadas en la Bahía de Quintero, tanto en la comuna de Quintero como Puchuncaví, puesto que vemos que obviamente lo que hoy día tenemos no alcanza. Y no alcanza porque vemos que nuevamente tenemos episodios de contaminación, nuevamente tenemos estos pics que sobrepasan por sobre, ¿no es cierto?, 5 veces lo que la norma establece, y que posteriormente terminan generando una afectación en la comuna, en los estudiantes. Hay que entender el trastorno que vive día a día la comuna de Quintero Puchuncaví. Cuando un niño viene a clase, ¿no es cierto?, y tiene que tener el derecho de educarse, el derecho de alimentarse, y no lo puede hacer, ¿no es cierto?, porque tenemos que estar evacuando los colegios porque suenan sirenas todo el día, es un trastorno general de la comunidad. Y un tema que, como le dijimos al gobernador, y al cual le agradecemos mucho, ¿no es cierto?, tanto a él como al Seremi Medio Ambiente, que se hayan presentado en la comuna, que tiene que llegar a su fin. Bueno, una el medida, gobernador, ¿no es cierto?, responsabilizó directamente a Codelco. Es la empresa que más genera esta contaminación, porque es una empresa estatal, y debiera entonces enfrentarlo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Bueno, hoy día Codelco necesita una definición. Tal cual lo señalé anteriormente, hay empresas, ¿no es cierto?, que ya por la data que tienen, no tienen la tecnología que hoy en día se requiere para estar funcionando ni aquí ni en cualquier parte del mundo.
Por lo tanto, ahí tiene que haber una definición, ¿no es cierto?, del nivel central, en este caso del señor Pacheco, ¿no es cierto?, si a Codelco le van o no le van a invertir, ¿no es cierto?, los recursos que requiere para que pueda cumplir, ¿no es cierto?, tanto el plan de descontaminación como la serie de normas que se están implementando y que quedan en el papel cuando la empresa, ¿no es cierto?, no incorpora la tecnología suficiente. Ahora, se habló en un momento de que Ventana se cerraba. ¿Eso sigue vigente o ya no se habla de aquello? No, nosotros como municipio desconocemos ese tema. A nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, la protección de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, de nuestra población más vulnerable. Son decisiones que no pasan por el municipio, tal cual le señalo. Nosotros creemos que toda instalación, ¿no es cierto?, que hoy día está emplazada en la bahía, tiene que cumplir con lo mínimo, que son las normas que hoy día estableció el propio Estado. Uh-huh. Y si esas normas no se cumplen, dado, ¿no es cierto?, que la empresa no se le han hecho las inversiones correspondientes, entonces algo anda mal. Claramente esas empresas no pueden seguir funcionando. Alcalde, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿A qué hora se toma la decisión para saber si efectivamente los niños pueden ir mañana o no al colegio? Mire, nosotros estamos a la espera y en coordinación, ¿no es cierto?, con la Seremi de Educación, con el Seremi de Salud y con el Seremi de Medio Ambiente, en virtud de que estas son determinaciones que sobrepasan, ¿no es cierto?, las competencias propias del municipio. Y en esa coordinación esperamos que ellos tomen una determinación y nos informen. Nosotros, claramente, como les señalo, es un trastorno y que ya es algo que se está haciendo reiterativo. Nosotros como comuna tratamos, ¿no es cierto?, de generar proyectos y en vez de estar enfocados en proyectos de salud, proyectos que generen un desarrollo territorial, tenemos que estar año a año, ¿no es cierto?, en esta época viviendo lo mismo, episodios de descontaminación, episodios, ¿no es cierto?, de intoxicación de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y todavía esperando, ¿no es cierto?, algunos temas que no se han concretado. Hoy día, Matilde, para nosotros es fundamental que esta nueva red de monitoreo, que en el cual, ¿no es cierto?, vino el Centro de Estudios de Finlandia, ¿no es cierto?, iba a hacer un estudio y ya debiese estar implementado estas nuevas estaciones de monitoreo que iban a medir más contaminantes, más compuestos, prontamente simplemente, porque hoy día tenemos una red de monitoreo que es antigua, que es vulnerable, ¿no es cierto?, que no mide todos los compuestos que hoy día no tan solo generan las dos empresas del Estado, sino que también se tiene que medir los otros compuestos que están generando el resto de las instalaciones y que hoy día no se miden. Uh-huh. Ahora, durante la campaña, el actual presidente Gabriel Boric hizo un compromiso con las zonas de sacrificio. ¿Cuál fue el compromiso para Quintero? Mire, nosotros claramente creemos que los compromisos que estableció el presidente se van a cumplir. Nosotros, la conversación que tuvo el gobernador, tanto con el alcalde, ¿no es cierto?, como con el Consejo Municipal, y que transmitía, ¿no es cierto?, lo que el programa de gobierno del presidente se proponía, es justamente esto. Primero, que la empresa, ¿no es cierto?, cumpla la normativa, que obviamente no puede haber una instalación, ¿no es cierto?, que siga exponiendo la salud de las personas, que se siga exponiendo y dañando el medio ambiente, y nosotros esperamos eso, que eso se cumpla. Uh-huh. Y para eso hay que tomar medidas. Una de las medidas tiene que ver con saber si las empresas que hoy día son del Estado y están funcionando de manera precaria, el Estado le va a invertir o no los recursos para que funcionen de manera adecuada. Y si no lo va a hacer, bueno, claramente lo señalo, esas empresas no pueden seguir funcionando, porque hoy día la salud de las personas de la comunidad no puede seguir exponiéndose y vulnerándose de la manera que se está haciendo. Ahora, todo compromiso también tiene un plazo para que efectivamente la población vea que efectivamente la promesa se cumple. ¿Ustedes han hablado de plazos también con las autoridades? Porque esto, digamos, no puede extenderse por mucho tiempo más. Mire, nosotros esperamos una reunión que se va a generar el día viernes con la ministra de Medio Ambiente y esperamos, ¿no es cierto?, que se nos informe cuáles son los plazos que esa cartera se ha propuesto para en el fondo intervenir esta problemática que, como yo le señalo, Matilde, lleva décadas. O sea, acá la gente, son más de 5 décadas que hemos estado expuestos, niños, adultos mayores, a estos procesos de contaminación de estas instalaciones, y claramente vemos que año a año, ¿no es cierto?, esto se sigue de manera sistemática. O sea, el trastorno que se vivió ayer, niños, ¿no es cierto?, que se le vulnera el derecho de estudiar, de alimentarse, claramente tiene que llegar a su fin. Y nosotros esperamos el día viernes que la ministra pueda tener fechas concretas para que este problema, ¿no es cierto?, termine. Uh-huh. Bueno, por lo pronto, ella misma, Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, ha dicho que moralmente no es posible que sigamos exponiendo a la población a estos niveles de contaminación.
contaminación, así que esperamos algo bien concreto para el próximo viernes. Alcalde, le queremos agradecer este contacto con CNN, seguimos pendientes de lo que está ocurriendo ahí en la zona y bueno, le deseamos la mejor de las suertes en este tema que nos preocupa a todos y también un saludo cariñoso a todas las personas que nos están viendo ahí en Quintero, Puchuncaví, Ventana. Un abrazo para todos. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Matilde.